Para poder afrontar los gastos del funeral de Flor de María García González, sus amistades y vecinos bloquearon dos accesos de San José Terán y en uno de los puntos, botearon. Con ello, fue posible juntar recursos. Es lo que recaudaron los vecinos de Rivera, Guadalupe, que fueron a tapar allá. Y ellos, creo que botearon, no sé qué hicieron, y esto es lo que trajeron. Flor de María es una de las dos víctimas mortales del accidente de la ruta 115 en Tuxtla Gutiérrez. Al ver que no hubo acercamiento de autoridades, ni del concesionario, ni de la aseguradora, sus vecinos empezaron una protesta la noche del 24 de agosto. Porque no hay nada ni de seguro, ni de dueño, menos del chofer, pues aunque sea con algo están apoyando a los vecinos de Rivera, Guadalupe. ¿Cómo recibe usted esta acción que hacen sus vecinos? Pues, contenta porque algo es un apoyo que ellos nos van a dar. Vecinas que botearon en el punto que conduce al Club Campestre llevaron en un pañuelo lo recaudado al bloqueo de la entrada principal de San José Terán. Ahí, entre todas y todos, contaron lo obtenido y se lo entregaron a familiares de Flor de María. Esperaron a la noche para realizar las acciones de protesta porque por la mañana se realizaron los servicios funerarios y el entierro en el Panteón de Terán. Y en la noche, además del boteo, en el bloqueo frente a la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, los ánimos se intensificaron ante la nula presencia de una autoridad que se hiciera responsable tanto en términos económicos como legales. Por ello, pusieron un ultimátum para que llegara alguien o de lo contrario quemarían un colectivo de la ruta 115 que retuvieron, lo cual se cumplió 3 horas después. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.